Hello, everybody. Hey, you. Hola, chicos, chicas. Bienvenidos a Oxygen All Included Rocket City Upgrade. Muy bien, gente. Continuamos. Perfecto. Bueno, estamos juntando un poco de cosillas. Vamos, queremos ir hacia la parte de arriba. Como verán, acá estamos excavando, estamos intentando llegar hasta ahí. Lastimosamente, mis duplicantes no llegan porque se quedan sin aire a mitad del camino. Entonces, lo que tengo que hacer es activar la alarma de emergencia para que hagan su trabajo como debe ser. ¿Ven? Por ejemplo, acá Bao está yendo, pero ya se tiene ganas de irse porque da ganas de que, bueno, obviamente se queda sin aire. Entonces activo la alarma de emergencias para hacerlo que trabaje continuamente. Obviamente le voy a dar cancelar porque acá van a terminar suicidándose todos, ¿sí no? Y no es la idea. Ok, vamos a acabar por aquí también. Acá tenemos un poco de metal, que es lo que necesitamos un poquito. Ok, acá se está sofocando Bao. Pobre nuestro minero estrella. Okidoki, falta Alexia. ¿Dónde está Alexia? Necesito que esto se haga en los hatching de aquí. Tenemos 6.4 toneladas de algas. Nos vamos a venir aquí, porque como vieron en el capítulo anterior, más o menos el calor ya empezó a atacar a la zona. Así que bajamos por acá, venimos por aquí. Vamos a tener que cavar esto. Y esto es agua contaminada. Pero lo hacemos obviamente para tener la Wiz. Esto hay que obviamente sacarlo. Este también hay que intentar sacarlo, llegar a sacarlo de alguna forma. Ok. ¿Y qué vamos a hacer en este capítulo? Vamos a llegar al ciclo número 100 seguramente en este capítulo. Vamos a sobrepasarlo también un poquito. Vamos a darle en máxima velocidad. Acá tenemos una cantidad de dióxido de carbono espectacular. Y una cantidad de cloro también bastante buena, ¿eh? Ok, perfecto. Este era solamente en caso de que haya dióxido de carbono. El dióxido de carbono se fue mucho más abajo de lo que yo quería. Voy a tener que acá... Vamos a tener que deconstruir esto. Vamos a hacerlo así. Ok. Y... como verán, nos estamos quedando acá sin agua. A ver, no es que nos estamos quedando sin agua, sino que acaba de bajar un cuadro, digamos, de cantidad. Acá estoy obviamente haciendo que mis duplicantes trabajen a todo dar para que... obviamente tengamos una buena cantidad de agua en la colonia. Acá estamos trabajando todo. Voy a hacer que saquen todo eso. Van a venir acá, van a acabar por acá y van a hacer obviamente un pozo en esta zona. Aquí hay otra parte que... insuficiente oxygen generation. ¿What? Por este dióxido de carbono aquí que está rondando, ¿me lo ponen eso? ¿Really? Ya se va a ir. Ya se fue. Ok. Acá. Como ven, acabo de construir 6 desodorizadores. Acá vamos a abrir la caja de Pandora, porque acá se nos va a liar muy, pero muy feo. A ver, quiero que alguien vaya ahí directamente. Esto como estamos, perfecto. Aquí creo que no puedo subirlo a ninguno, porque ninguno tiene una buena cantidad. Alexia es como que va y viene. La voy a colocar como arquitecta experta. Aquí creo que ninguno llega. Axel todavía no necesita 20 y no tiene 20, no llega ni a 20 ni a gancho ni a palos, no sé. Podría construir más de estas porque más de estas zonas implican más puntos de moral para la colonia. Así que no vendrían mal tampoco. Pero por otro lado también quiero investigar. Lo que vamos a investigar aquí va a ser el smelting. Este que nos produce metal refinado, ¿ok? Lo que quiero hacer es enviar agua caliente porque el smelting usa agua caliente. O mejor dicho, usa agua fría y la transforma en agua caliente. Y el agua, vamos a hacer acá una zona de agua no contaminada, obviamente, caliente. Va a venir hasta acá y en algún momento, bueno, esto va a volver de vuelta y va a caer por acá. Cuando yo quiera, cuando yo les diga que caiga. Ok, vamos a colocar acá el stone, este huevo de hatching que tengo acá, de sobra. Y acá, como verán, ya deconstruí todos los cables y todos los cableríos que habían por ahí. Esto, ¿por qué no lo...? No vienen aquí. Iron. Vamos a poner prioridad en construcción. Bueno, Alexia es que es nuestra constructora estrella. Estamos todos bien de prioridades, ¿verdad? Sí, el Kaiser con farm al máximo. Ok, uy. Tenemos 148 kilocalorías. Esto no me está gustando que esté bajando la cantidad de kilocalorías. Tenía 170, había llegado a 170 y ahora como que está reduciéndose de a poquito.
Esto de prioridad 9 acá, por favor, traigan el carbón ya mismo. Acá tienen un montón de carbón, no sé por qué no se demora en traerlo. Estaba trayendo este algas. Please, tú. Alexia, por favor, voy a buscar carbón. No, ¿por qué va a buscar algas? ¿Por qué va a buscar algas, Alexia? Ok, la gente se está quedando sin oxígeno por aquí, por esta zona. Podría ser una base con oxígeno para que puedan respirar tranquilamente y seguir su camino de vuelta. Pero va a costar su trabajo, Primero quiero que coloquen el carbón. Colocaron un poquito, pero quiero que coloquen más. Ok, vamos directamente para esta zona. ¿Qué es lo que quiero? Vamos a deconstruir esta parte de aquí. Vamos a... Voy a poner obviamente con prioridad 9, así vienen mis excavadores. Como tiene que ser. Ok, ok, ok. Ahí viene Tincho. ¿Por qué viene este? Ah, bueno, porque tiene que harvest. ¿Algún harvest? ¿No? Ok. Bau tiene el... Tiene el chaleco del frío, así que no va a tener problema. Y acá hay oxígeno contaminado y oxígeno normal, así que... En cuanto a respiración, no van a tener ningún problema ellos. Estamos en un horario de tarde, así que no va a poner, van a poder excavar tranquilamente. Es lo que quiero, ok. Ok, quiero que sigan excavando por acá. ¿Por qué se van? Ah, bien, perfecto. Vuelvan, vuelvan, vuelvan. Vamos. Un poco más. Hace frío, sí, lo sé, Tincho, no importa. Ya te enfermaste una vez, ya saliste de esta una vez. Puedes hacer una segunda, por favor. Ok, llegamos al final. Perfecto, ¿qué tenemos por aquí? Acá tenemos una... Anti-Entropy Thermal Multifire. Ok. Creo que va a servir bastante. Uy, tenemos muchísimo dióxido de carbono. Eso no es muy bueno que digamos. Pero bien. Ok. Vamos a colocar aquí. Vamos a sacar esto. Vamos a poner prioridad 9 para que lo saquen. Porque hay que colocar en frío esta zona. Porque ahora mismo la temperatura como que aquí está un poquito fea, ¿no? Se nota como que hay un... Unos graditos por encima de todo. Y acá como que, bueno, por suerte esta parte está en menos 20, menos 20, menos 20, menos 27. Y a partir de acá que está en 27, acá cambia directamente. Empieza a subir y cada vez sube más. Y acá llega a los 30 grados más o menos. Así que me gustaría sacar principalmente estos dos, me parece. Y colocarles el que tiene que ser. Acá, bueno, tenemos esto. Ah, esto lo voy a poner de las dos formas, así no se puede, así se tienen que limpiar las manos sí o sí. Ok, acá tenemos otro termo. Pues es, yo le diría un enfriador máximo. Ese enfría hasta menos mucho. Ok, acá llegan tranquilamente, esto hay que excavarlo, no sé por qué todavía no lo excavaron. Pero me parece que no llegan con los... Con el tiempo. O sea, se ahogan... Antes de tiempo. Ok, acá solamente vienen a sacar algas. Algas, algas, algas y más algas. ¿Cuántos tenemos de algas? 6.7 toneladas. Seguimos con la misma cantidad. Acá con el agua estamos bastante bien. Esto lo voy a poner en prioridad 9 porque quiero que vengan a romper acá. Quiero que vengan a acabar todo esto. Y en lo posible este también. Y acá el cloro ya está empezando a entrar. Este cloro va a bajar... Bueno, ese cloro es el cloro que está acá, obviamente. Ahí tenemos otros huevitos más. No sé si poner otro incubador más. La verdad, porque... Como que va queriendo la cosa. Miren, ¿cómo se...? Pero se recontra remil consume la cantidad de... La energía de aquí. What the fuck? Me hace pensar que con un solo incubador es suficiente. Ok, solamente necesito un stone hatching aquí. Este no tiene que estar acá. ¿Por qué lo pusieron aquí? No hay Dreco, no hatching. Solamente stones y stones. Esto lo voy a sacar y lo van a colocar por acá. Y este obviamente, bueno. Tengo uno esto para acá, uno y uno. Y quedarían dos espacios más. Ok, ¿y acá qué pasa? Acá hay un dióxido de carbono que se está moviendo, ¿no? Sí. Ok, perfecto, ahí va Bau. Ok, Bau, haz tu trabajo. Bob.
Se van a terminar ahogando. Vamos, Tincho. Estoy intentando recurrir a traer todo el agua posible. Acá ya subió por lo menos un poco la cantidad de agua. Aquí vamos a colocar este brezo que habíamos encontrado por el otro lado. Vamos a plantar aquí y este también lo vamos a plantar aquí. Ahí está, perfecto. Ahora sí está cayendo una buena cantidad de agua. Solamente les pido que no se enfermen. Se van a enfermar, ¿no? Y se están mojando bastante. Posiblemente se enfermen. Ok, perfecto. Por aquí. Siguiente plan. Aquí vamos a construir una pared. Y acá, esto así. Necesito que caben todo esto, obviamente. Y ojalá esta parte no se, o sea, esta parte no se rompa. Porque si llega a romper, estoy hasta las manos. Porque quiero, principalmente quiero que saquen todo el cobre que hay acá. Esto obviamente lo que lo van a sacar de a poco, así que no hay problema. Ok. ¿Van a comer? Ah, sí. Ciclo 95, vamos a empezar, muchachos. Y acá ya acabaron todo perfectamente. Me parece que esta zona es bastante buena. Además, acá tengo un enfriador. O sea, aquí sería una zona perfecta para lo que viene siendo el enfriar todo. El enfriar el agua directamente. Aunque yo creo que esto no funciona debajo del agua. Habría que probar eso también. Ok. ¿A dónde vas? ¿Bao? Este es Bao, ¿no? Sí. ¿Va a agarrar esto? No, van a excavar por acá. Ven, pero si puedes venir a excavar acá también. No te vayas. No te vayas. Bueno, para ahí va Tincho, me parece. ¿A dónde se va a acabar este? Lo voy a colocar de vuelta. Ah, no. Bueno, Tincho, tú eres el único que va a hacer todo el trabajo pesado aquí. Acaba por acá, acaba ahí también, perfecto. Ahí hielo. El hielo creo que lo podemos... O sea, creo que se puede calentar y se hace agua. Calculo que tendría que ser así, ¿no? Por acá también y por acá también. Ok, por aquí también. A ver, ¿dónde más puede ser? Esta zona está cerrada, o sea, la acabo de cerrar. Creo que si lo abro por acá. No, sí, por acá también. A ver, si no me equivoco, creo que así sería la escalera perfecta. Listo, rompemos acá. Perfecto, ahí está. Creo que se puede ir tranquilamente. Además, pues, tenemos dos más. Dos whis más. Perfecto. Y no me cargué ninguna de las plantas que teníamos por esta zona. Vamos a ponerle a para que harveste nuestro farmer. Nuestro Kaiser. Ok. Y estamos. Ok, segunda cosa. Hay que mover el agua contaminada limpia. Esto me parece que lo tengo que hacer un poco más grande. Por ende, vamos a hacer dos cosillas. Vamos a construir esto así. Y esto así. Y todo esto lo tengo que deconstruir, obviamente. O lo deconstruyo o lo construyo acá. Cualquiera de las dos vendría bastante. Viene bien. What? Hay un dióxido de carbono acá que está molestando, que no se va. Claro, y cuando aparece eso me parece que el. Que no hay, ¿no? El smelting todavía falta que lo hagan. Ok. Animal Control, Job Master, Nike, Kaiser, Tincho y Bao. Ok, no sé por qué me pide insuficiente regeneración de oxígeno, si la verdad es que... Miren esta cantidad de oxígeno que hay acá. Dios mío, la cantidad de oxígeno contaminado que hay acá es espeluznante. Y con la cantidad de gérmenes que hay también en la zona, también es muy, me asusta bastante. Ahí tenemos gas natural, esto también lo podría utilizar ahora que me doy cuenta. No me había dado cuenta de que lo puedo usar. Realmente. Ok. Vamos a hacer dos cositas por aquí. Creo que es hora de cargarme toda esta zona.
intentar hacer una zona un poco más tranquila. Esto no lo puedo romper, así que eso se va a quedar ahí como tiene que ser. Vamos a colocar dos escaleras en aquí y romper esta parte de aquí. Por el momento no. Vamos a romper todo lo que hay acá. Por lo menos cuatro. Y hacemos un par de escaleras. O pisos. Vamos a hacer piso para acá. Piso por ahí y escalera acá. Perfecto. Y obviamente, bueno, que se carguen toda esta parte. Esta parte de aquí todavía no se la cargaron. Necesito que la terminen de construir. Y esto que vengan acá a intentar llevarse todo el agua que tienen. Calculo que si se llevan toda esa agua, si esto va a rellenar, va a llenar más o menos hasta por acá. Así que no va a haber mucho problema. Suffocating. ¿Quién se está sofocando? ¿Es acá, verdad? Sí. Ok, vamos a ver si puedo hacer más trajes de estos. Wow, tengo para hacer bastantes. Tengo 8 duplicantes. Tincho y Bao necesitan sí o sí. Alexia también. Y Axel también. Creo que ellos son los principales. Después de ellos creo que no hace falta más. Cooper, Ore. Ok, con 5 estaríamos perfectamente bien. Además ya tengo 1. Serían 6. Los únicos que no salen de acá de la base son... creo que Bob no sale mucho. No, sería nuestro farmero y nuestro cocinero. El farmero es Kaiser y nuestro cocinero se me va el nombre, no sé por qué. No lo recuerdo. Lo siento, amigo. Shadow. Pasa que Shadow está ahí. Es silencioso. Hace todo de manera muy silenciosa. Ok, se lleva todo eso. Perfecto, tenemos 18 de aquí. A ver si podemos hacer estas. Estas comidas. Necesito de estos granos y pincha pepper. Ok, vamos a hacer aquí. Calculo que esto va a hacer que... Si tengo de sobra. No debería haber problema. Voy a bajar esto. Y vamos a poner esto así. Ok. Esto le falta limo. Perfecto, no hay problema. Y farm station. ¿Qué le falta a esto? Insuficiente fertilizante. Acá hay otro stone. Y uy, acá hay un 6 hatching más. Y este todavía no se lo lleva, no sé por qué. Si le dije que se lo saque de acá. ¿Será porque no tienen esto? A ver, vamos a ponerles esto aquí. Esto es para que el duplicante que está haciendo el trabajo que esté haciendo lo haga él solo, digamos, sin que yo le esté dando órdenes. Ok, vamos a cancelar esto porque si no se van a terminar muriendo. Hay que llegar acá como sea. Muy bien, vamos a hacer esto. A ver. Esto creo que no hace falta tener más, ¿no? O sea, una vez que tiene la cantidad de cloro necesaria, ya no necesito más. Perfecto. Segunda cosa, esta plantación. O la modifico o la muevo de este lugar. Aunque, ¿cuánto me da aquí? Cloro. Tengo un montón, tengo muchísimo. Tengo 39 de lirio balsámico. Por lo que podría hacer una cámara acá de oxígeno. Y subir hasta aquí. O hacer una cámara de oxígeno en esta parte. Para que puedan subir más. Ok, esto lo vamos a disable. Y acá me parece que vamos a hacer una cámara de oxígeno. Acá como esto ya no lo necesito, vamos a tratar de destruirlo todo. No hay problema. Esto también. Por favor, destruyen todo esto. No, esto no. El piso no, mejor no. Pero todo lo demás lo pueden destruir. Ok, acá va Tincho. Corre, primo. Enseguida va a pegar media vuelta. Ahí ya la acaba de pegar. Lo siento, amigo, pero...
What the fuck, está súper mega dura la roca esta, ¿no? Se va a terminar muriendo, así que mejor lo saco. Corre. Corre, tincho. Uy, 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 uy. Corre, primo. Madre mía. Estuvo ahí, ¿eh? Ok, acá tengo drecos. Los drecos los puedo almacenar en algún lugar y sacar fibra de ellos también. Acá tenemos muchas algas. Esto no me sirve. Acá también tenemos algas, algas. Uy, madre mía, acá tenemos oxidita un montón. Y acá, bueno, lo que ya vimos. No veo otra zona. Este es este lugar infeccioso, es el único que lo veo totalmente inútil. No sé para qué me puede llegar a servir. Estoy viendo qué podemos hacer. Vamos a dar pausa un segundo. Esto todavía no lo hacen. Pasa que creo que... no, con razón. Es que Bao está como minero y no está como... Su prioridad no es en este momento la investigación, sino es la minería. Ahora necesito que se ponga a investigar acá. Perfecto. Ok. ¿Cuánto tenemos de tierra? En agricultura. Fertilizante. Dirt. 87 toneladas. No, tenemos bastante. No tenemos problema todavía con eso. Ok. Oxígeno insuficiente. Acá se están llevando la comida esta. Perfecto. Acá hay que hacer un segundo... Me parece que tengo que hacer un segundo... ¿Qué es esto? Grizzly Berry. Vamos a poner prioridad 9. Si recogen todo lo que hay acá. No sé si hacer un segundo lugar, un segundo zona, una segunda zona para que... Ufal. Ufal Woody. Momento. Vamos a colocar un segundo pausita por acá, que esto se pone un poco picante la cosa. A ver. Tengo 4 huevos más y 2 de 6 hatching. Solamente necesito un 6 hatching más. Y vamos a remover este y vamos a incubar este. Vamos a decirlos a mi granjero que se lo lleve. Este se lo tiene que sacar de acá. No sé por qué no lo saca. Si no quiero hatching, solamente quiero que hayan stone y stone hatching. Nada más. Aquí. Hatching y hatching. Perfecto. Aquí tiene que ver exactamente lo mismo. Hatching y hatching. Nada más. Solamente hatching. Los moraditos. Aquí también quiero solamente que hayan los moraditos. Acá los verdes. Obviamente los 6 hatching. Perfecto. Ahí 6 hatching grande. Con razón lo saca de este de acá. Lo está queriendo sacar. Ok. Y acá tienen que ver obviamente igual que el anterior. Yes. Ahora nuestro granjero tiene que empezar a moverse las manos. Bueno, ahora están comiendo porque ya es hora del descanso. Ok. Estoy queriendo llegar arriba, pero no puedo todavía. Es que es medio complicado. Y acá el agua. Bueno, tenemos bastante agua, así que no hay problema. Voy a cortar este de aquí. Vamos a colocar uno por acá. Tiene que ser aquí. Ok, no importa entonces. Esto no lo cuenta como habitación, ¿eh? Pobre, este está durmiendo solo acá, desahuciado y en una decoración un poco pésima. Pero en fin, ok, vamos a construir entonces aquí más camitas. Todavía la bedroom no la vamos a hacer a ninguno porque hacer la bedroom implica mucho. Esto solamente lo vamos a construir con el afán de que en algún momento... tengamos a alguien. Alguien nuevo por aquí en la colonia. Ok, y un foquito por aquí. Me encantan los foquitos en este momento. Ok. Ahora como que están trabajando mucho por fuera de la colonia, ¿no? Ahí está Tincho, por fin. Hace como 4 ciclos que les dije que vengan a acabar acá y recién ahora vienen. Ok, perfecto. Así me gusta que trabajen. Ok, perfecto. Aquí. Acá todavía siguen con la investigación. Estas todavía no llegaron a nada, por Dios. En la electricidad...
Este es un panel solar, ok. ¿Cuál sería la electricidad con este? Natural Gas Regenerator. Sería el que utilizaría para esta zona. Ok. ¿Cuánto tenemos de gas natural aquí? Presión de 5 kilos. Es bastante. Calculo que eso significará que voy a tener una buena cantidad de energía. Así que tendría que hacer una planta de energía en esta zona. Lo gracioso sería que si hago una planta de energía en esta zona, ¿qué, a dónde va a ir? ¿Qué es lo que va a utilizar realmente? Y este todavía no lo hacen. Maldita sea, muévanse. Voy a construir esta así. Prioridad 9. Ok, Bau. Perfecto, Bau, por fin. Hace bastante que estamos esperando que hagas algo. Ok. Acelera o buffer la dispersión del calor dependiendo del material de construcción usado. En teoría esto es como para colocarlo detrás, ¿no? ¿Qué pasa si lo coloco acá? ¿Y o cuánto me pide también? 3000 más 15. Slow heating. A ver, vamos a colocar esta así. Total, esto va por atrás. Y esta es una zona bastante tranquila, a mi parecer. Madre mía. Ahora, si acá esto se empieza a calentar full, 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 entonces lo saco. Lo saco porque no me serviría entonces de otra manera. Ok, me parece que acá estoy haciendo un mal uso de energía. ¿Esta energía por qué se está están utilizando esto? Sí, ah, ok. Quiero empezar a utilizar gas natural también. Vamos a intentar hacer un par de cosillas para... Está funcionando encima. No sé si está fun si quiere funcionar o está funcionando. A mí me parece que quiere funcionar porque está como... Está como queriendo explotar. Ok, esto iría más o menos así. En realidad iría más o menos así. Y acá construiríamos una puerta. Todavía no tengo el generador de gas natural, pero a ver, vamos a ver. Ahí están construyendo perfectamente. Esto tenemos oxígeno, estamos bastante bien. Algas, ¿cuánto tenemos? 5,7 toneladas. Hay que empezar a moverse un poco con las algas. Vamos a ver un segundo. Un segundo, un segundo, un segundo. Que acá creo que estoy haciendo un pequeño... Más 10% de decoración, más 20% de decoración. Más 50, hay temperatura. 800. What the fuck? ¿Uno solo 800? ¿Really? Slow heating. Requiere mucho tiempo para que aumente la temperatura. Ok. Madre mía, Willy. Ah, hay muchísimas más cosas. Dirt. Menos 10 de temperatura, hover heat. Slow heat, iron ore, este no tiene nada. Más 200 de temperatura, insulator, slow heating. Esto hay que verlo bastante bien. Si con otros materiales ofrecen algún otro buff. Por ejemplo, el haberlo hecho de cobre, que hubiese estado bastante bien, solamente que es bastante caro. No, de este, no, tampoco de este, ¿no? Oh, no me da ninguna decoración. Hay que ver si alguno tiene decoración. Decoración. ¿No? Así no hay ninguno con decoración, entonces no sirve para nada. Ah, está bien ahí. Supongo que servirá solamente para que no crezca el calor.
Vamos a ver si es verdad. Si no, después lo termino destruyendo de todas formas. Que tampoco es lo super mega necesario en este momento. Vamos a destruir esta parte. Y aquí voy a hacer el mecanismo para que, junto con esta parte, voy a hacer el mecanismo para que los duplicantes puedan salir y entrar con trajes. Ok, más o menos eso es lo que me voy a analizar en hacer en todos estos capítulos, en todo este capítulo. Primero que construyan esta puerta y después la destruyo esta. Total, necesitamos solamente oxígeno. Perfecto. Y perfecto. Ok, en teoría creo que, si yo no recuerdo mal, hay que colocar esto así. Y tenemos 8 duplicantes. Vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este se me fue la mano. Podemos sacar prioridad 9 para todo esto. Este también, por favor. Rápido, muchachos. Oh, Unicrap. Es hora de que... Es hora de no trabajar, ¿verdad? Ok, a ver aquí. Vamos a hacer 3. Miren, este tiene más 2. Y solamente utiliza 3 de las WIT. O sea, podría ser 3 de estas serían 1200 en 12.000 kilocalorías. Pero 10 de estas serían 12.000 kilocalorías. Ah, estamos en la misma. Solamente que este utilizaría pincha pepper, así que... Pincha pepper mood. Así que directamente conviene hacer la otra. Este tenemos un par acá. 1, 2, 3. 178 kilocalorías tenemos de vuelta. Perfecto. Eso significa que la cosa está funcionando más o menos bien. Voy a poner esto en prioridad 6. Quiero que vengan a construir esto ya mismo. Vamos, muchachos. Principalmente necesito que construyan esta parte. Ya que están teniendo bastante problemas para ir a construir afuera. Prefiero tener la zona de... Esta zona totalmente preparada. Ok. Ahora, vamos a necesitar oxígeno. Y para... Aquí es un buen respirador de oxígeno, así que lo voy a sacar de acá. Muy bien, salimos así. Esto así, esto así. Todo esto por acá. Hay un puente, acá hay un puente de gas. Perfecto. Este puente lo hacemos así. Tiene que estar al revés porque el gas va a venir, va a subir desde aquí. Ok, y acá un absorbedor. Perfecto. Y este, obviamente, la energía vendría desde aquí abajo. Parece que vendría desde ahí abajo. Lastimosamente, estamos acá un poco medio faltos de energía, parece, ¿no? Yes. Aunque este realmente no utiliza energía. O sea, realmente este no gasta de ningún lado. Al 100%. ¿1000 algas? ¿Really? Teníamos 5 toneladas de algas y ahora tengo 1000. ¿Por qué? ¿Qué sucedió aquí? Me parece que empezamos con los problemitas, con la colonia. Ciclo número 100. Vamos a terminar con el ciclo número 100. 1000 algas. Really. Ok, varias cosas trabajando. Este ya lo hizo. Madre mía, lo hizo muy rápido. Madre mía, acá tengo un montón. 32.000 de... 32.000 para seguir haciendo. What the fuck.
Ok. Este ya sé, sí, esto está perfectamente hecho. Todo el oxígeno contaminado que había aquí ya se transforma en oxígeno normal. Y acá está empezando, estamos empezando a escasear un poco de oxígeno, ¿verdad? Sí. Estamos empezando a escasear de oxígeno. Aunque cerramos todas estas partes, vamos a cerrar esto. Lock. Y aquí también, lock. Perfecto, vamos a voy a decirle que construyan ya mismo esto de acá. Todo, lo más rápido posible, por favor. Hace rato también les pedí que vengan a construir esto y todavía no lo construyeron, ¿eh? Creo que necesito más trabajadores, más constructores. O sea, ahora mismo Tincho, que es el excavador, que puede estar tranquilo. Ahora puede ser un excavador más potente, digamos. Realmente no sé. Pasa que todos están, todos tienen una tarea asignada, así que no sé si puedo bajarle más el nivel a alguno. O cambiarle de trabajo. Ahora mismo quiero que hagan el smelting también, pero no lo terminan de hacer más. Salvo que le diga, a ver, a Bao, que no haga nada. Su único trabajo es esto. Y listo. Didi Kerr. Limpieza. Creo que nadie está limpiando nada. Como mínimo va a ser operación. Ahí, cuando se quede sin energía. Eso es lo mínimo que va a ser. Después todo lo demás lo van a construir así como tiene que ser. Perfecto. Electricidad hecha. Esta electricidad va a venir de aquí. Ahora yo no sé si esto tiene que estar constantemente en funcionamiento. Espero que no. Convertir power wires. Espero que no tenga que estar en constante funcionamiento. Ok. Acá ya el oxígeno está funcionando, perfecto. Está choreando oxígeno de acá abajo. No importa, no importa. Una vez que se llene, listo, ya se llenó. Desableamos la construcción. What? Ahí está cargando los trajes. Oh my goodness. ¿Pero necesita tanto? ¿Really? Yo solamente puse 8 trajes, pero no sé si necesito 8 trajes en realidad. Tal vez me pase un poco de las manos. En fin, bueno, que lo haga directamente, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Ok. Acá les pedí que sigan haciendo los trajes. Recién ahora los están empezando a hacer. Perfecto, ya tenemos el smelting para hacer, para construirlo. El smelting va a ser construido aquí. Total, tenemos bastante espacio y bastante de todo para hacerlo. Vamos a construirlo. Vamos a construirlo ahí. Aquí hacemos esto, perfecto. Y esta zona está muy, pero muy contaminada. Eso no me gusta, que esté tan contaminado todo esto. A ver, puedo tirar acá un par de desodorizantes y hacer que el oxígeno contaminado sea oxígeno normal. Pero yo creo que principalmente tendría que construir alguna fábrica o algo por el estilo que me ayude a todo esto. Esto lo que le estoy diciendo es para que quiero construir una zona de agua que tenga, que esté fría, principalmente. Ok, vas a irte de vuelta aquí, Alexia Da Vinci. De vuelta a arte. Te necesito aquí. Ya este lo quiero sacar de acá, ¿por qué no lo saca? Stone Hatching. Ya este lo tienen que liberar de acá, no sé por qué lo tiene atrapado. Si siguen así, voy a tener que matarlo a este.
ver si se lo lleva. Por favor, dime que te lo vas a llevar. Ok. Vamos bien. Aquí cuánto tenemos de oxígeno. Vamos a entregar delivery exotraje. Vaciar exotraje. Vamos a poner esto así. A ver si así funciona. Poner prioridad 9. Ahí está llevando. Y con eso, en teoría, este traje se... ¡Ah, amigo! Con razón. Con razón, de repente bajaron las algas a un montón de cantidad. Claro, porque no teníamos a alguien que vaya, que pueda ir hasta ahí, digamos. Como no se podía poner el exotraje, como esto cierra el paso directamente. ¿Y este por qué se viene para acá? What the fuck? Meat, carne. ¿Qué va a hacer con la carne? Sí, yo no le dije a ninguno que venga a cocinar carne ni nada por el estilo. Ok. Estas barritas también nos sirven un montón. Voy a hacer uno aquí. En cuanto se pueda. Esta zona está totalmente fea. No me gusta mucho. Ok. Alexia, necesito que vengas acá. Y esta necesito cables también por aquí. O sea, en este momento la colonia tiene bastante trabajo por hacer. Y estoy un poco atareado. A ver, vamos a elegir duplicante. Este que va a ser un operador, ¿no? Ratching creatividad. No, vamos a descartar todos estos. Por más de que me pierda un gran excavador. Porque necesito un constructor ahora mismo. Vamos a esperar a ver si me llega algún constructor. Tengo 152 kilocalorías. Con un duplicante más, eso va a bajar un poco. Pero bueno, voy a tener por lo menos a alguien que me ayude por aquí. A ver, Alexia, ¿dónde estás? Aquí. Ok, esta zona está bastante buena. Ahora yo me pregunto, yo al colocar esto, ¿qué hago? ¿Impido que haya movimiento de calor? O sea, ¿que baja y que sube? Porque en este momento aquí está en 27, 28. Vamos a poner acá la temperatura, a ver. 28. Acá está bastante caluroso. Y acá está bastante fresco. Pero quién sabe. Ok, falta que construyan todavía toda esta parte. A ver si ya... Este todavía no lo sacan de acá. What the fuck. Y este tampoco lo sacan de acá, really. Vamos a matarlo a este. Lo siento, pero te voy a matar. Además ya tiene reproducción 0.1. Vamos a poner prioridades. No está nuestro ranchero. Vamos a colocar todo el mínimo, excepto la parte de ranch. La parte de rancheo y el farmeo y operación. Muerto, perfecto. Ahora tú, a ver si haces las cosas como tienen que ser. En teoría este se lo tendría que llevar acá, pero no lo hace. Irrigación. What? Ay, Dios mío, Dios mío. Fuck. Encerré totalmente las puertas estas. Tenía que haberle colocado en auto. Me equivoqué. Espero que no se me venzan. Vamos, muchacho. Ahí está, ahora sí. Ok, acá como estamos con los trajes. ¿Alguien está aquí? Sí. Es Axel. Ok, acá tenemos más trajes. Entonces, lo que tengo que hacer es... Deliver exotraje. Deliver exotraje. ¿Cuántos trajes tenemos aquí? Solamente 4. Deliver exotraje y deliver exotraje. Ok, en teoría esto está funcionando perfectamente como tiene que ser. Esto está roto, esto no importa. Ahora ya tenemos muchísimo dióxido en cloro. Esto todavía no lo construyeron y parece que todavía no lo van a construir. Tengo que ponerle prioridad 9 para que lo vayan a construir.
Esto ya está hecho, así que vamos a cambiar de color de trabajo a Alexia. Esta es la única que cambia de trabajo a cada rato. Y en todo momento. No sé si puedo colocarle a Tincho a un punto más. No, no tiene la cantidad suficiente. Y a Axel, no, a Axel menos. Necesita 20 puntos. Ok, por lo menos en estrés no hay ninguno que se estrese demasiado, así que estamos bastante bien. Perfecto, acá tenemos los dos Stone Hatching. Acá tenemos uno más todavía. Acá tenemos para llevarnos a dos. No entiendo por qué todavía lo atrapa este. Si es un 6 Hatching en teoría. 6 Hatching. Amigo, acá no tienen comida los hatching estos. Sigo preguntándome por qué los está sacando de acá. O es porque no tiene comida para darles. Fertilizante. Ah, me parece que es porque no tiene comida para darles. Voy a ponerle slime. Y arena. ¿Qué vamos a hacer? Calculo que no comerá mucho tampoco, así que. Ok, vamos aquí. Hay que empezar a utilizar esto también. Esto ya lo tenemos listo, perfecto. Muy bien, vamos a ver. Esto, lo que utilizamos acá es agua. El agua que sale de aquí tiene que llegar de alguna forma, lo tengo que hacer llegar hasta acá. La pregunta es por dónde vamos a hacer llegar esta agua. Por acá me parece, va a venir por aquí. Exacto, va a venir por acá. Viene por aquí, por aquí, por aquí. Entra en esta zona y aquí, para que salga, se va a ir por otro lado. Ok, acá también va a entrar agua y acá tiene que salir. Y este tiene que llegar en algún momento a esta parte. Así que aquí va a ser un poco lioso. Obviamente esto creo que lo voy a hacer por arriba mejor. Me convendría. Y la entrada de agua va a venir continuamente de esta. Así que la salida va a venir por acá. Creo que sería algo así. Y algo así. Acá voy a hacer un puente líquido. Esto lo estoy haciendo para el futuro, ¿eh? Ahora mismo mis duplicantes tienen muchísimas cosas y mucho trabajo para hacer. No sé si van a tener el tiempo necesario. Voy a asignarle este suéter a Alexia. Alexia Da Vinci. Ok, ya que tenemos un exotraje más. Creo que con 6 exotrajes está suficiente. No creo que necesiten más. Ok, en teoría acá con este exotraje que con los exotrajes que acabo de hacerles, sí, ya se pueden venir a excavar tranquilamente por acá y no tienen absolutamente ninguna queja. ¿Entendieron, muchachos? ¿Entendieron? No pueden quejarse absolutamente de nada. Ok. ¿Qué más podemos hacer por esta zona? Acá hay agua contaminada. Y llegó un poco para acá también. ¿Por qué? Atmósfera. Dióxido de carbono. ¿Qué me estás contando, primo? Ahora me estoy inundando de dióxido de carbono. ¿Really? Voy a hacer que caben primero todo esto. Obviamente todo este carbón que está acá me lo quiero llevar. Principalmente es por eso. Ahí viene Tincho, él se va a encargar de todo esto. Solo no te suicides, Tincho. Solo eso te pido. Ok, en teoría hago este pozo para que el dióxido de carbono que está por acá baje. Ok, ya es hora de comer, ya es hora de dormir. Perfecto. Con esto creo que va a ser un buen avance. Ahora hay que hacer lo mismo, pero de este lado. Me va a doler el alma. Por aquí. Estamos sin oxígeno, ¿no? Sí. Vamos a deshablar esto. Estamos cero oxígeno.
Madre mía, Willy. ¿Cuánto tenemos de algas? 5.3 toneladas. No es que tengamos una mala cantidad de oxígeno, sino que este, que está aquí, se está llevando, se está chupando todo el oxígeno que tenemos. Además, se está rompiendo algunos de estos cosos, de estos trajes, porque no solamente que se está llevando el oxígeno, sino que empieza a agarrar el agua, el dióxido de carbono ahí, como acá. Por favor, vengan a deshablar este, ya mismo. Really, por favor, aquí. Alguien, por favor, acá. No. Really. ¿Dónde está? Creo que era acá. Ahí está. Perfecto. Con eso ya, en teoría, tiene que dejar el... O sea, va a empezar a funcionar un poco mejor. Muy bien. Esto. Alexia está como constructora, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué está haciendo por aquí? Está terminando de hacer los cables para que vengan a esta parte. Y esta cañería, que eso obviamente viene del smelting de aquí. A ver, acá me faltó todavía construir un par de cosillas más. El agua va a venir de aquí abajo, entonces creo que es así. Ah, así. ¿Así? Wait. Acá creo que me estoy confundiendo de algo. Este es el orificio de salida, ¿que no? Sí. Entonces... Este hay que cancelar acá. Y este hay que cancelar acá. Ya la estaba por liar muy, pero muy grande. Ok. Y está así. Lastimosamente esto va a estar por arriba. Por más que yo sé que a los duplicantes no les gusta que esto pase así. Va a quedar de esa forma. Ok. Alexia termina de construir esto. Acá me gustaría tener a más Hutchins, pero bueno, lo vamos a sacar. Este también. Y acá tengo para colocar dos más. Ok, ok. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Necesitaría un constructor más, ¿eh? Cocinador, arte y cocinar. No, constructor. Investigador, rápido aprendizaje, tripanofobia, no puede cavar. Un constructor que no pueda cavar. Un constructor que no pueda cavar. Este Shiba, este Hassan es bastante raro. Pero estaría bastante bueno, ¿eh? Un constructor que no pueda cavar. Sería un personaje bastante raro para la colonia. Ok, vamos a romper acá. ¿Cuánto falta para que termine de construir esto, Alexia? Vamos, muchacha. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. No hay más investigación. Perfecto, ya tenemos también hecha la parte del generador de petróleo y generador de gas natural. Este, en teoría, absorbiendo gas natural, produce... justamente energía. Yo lo que tendría que hacer acá es colocarle, creo que esto así, y estaría perfectamente hecho. Ya directamente con esta zona me encargo de tener el gas natural necesario. Total, él creería que esto lo absorbería tranquilamente, salvo que necesite colocarle un extractor de gas. Entonces, en ese sentido, no me... Si fuera así, me convendría colocarlo directamente por una zona de por acá abajo. A ver, vamos a ver. Energía. En requerimientos, 90 gramos de gas. Gas intake. Ah, sí. Necesita dos. Una salida y una entrada de gas. Por ende, no me sería el vicio tenerlo por aquí. O sea, directamente lo puedo colocar en una segunda estación de energía. Ok. Por
por lo visto esto ya lo terminaron de construir. Lo pedí hace un montón, pero recién lo terminaron ahora. Esto lo vamos a enablar ahora porque quiero sacar todo el agua que hay aquí de una vez por todas. Me saco todo el agua de acá, lo coloco acá y empezamos a tratar con el agua contaminada que tenemos por esta zona, porque si no, no vamos a terminar nunca más. Ok. Bastantes cositas por hicimos ahora. Yo creo que acá sí. El agua contaminada con el agua limpia se está totalmente uniendo. Está terminando acá con un agua limpia contaminada bastante extraña. Alexia, ¿dónde vas? Ah, va a sacar algas. Ok, ¿cuánto tenemos de algas? 4.5. 4.5. Acá tenemos un poquito más. Por acá tenemos un poco más. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Por acá también hay un poco, ¿no? Sí, en esta parte. Aquí, aquí. Acá tenemos un montón de oxidita, así que no hay problema. Aquí también tenemos bastante. En esta zona de acá no tenemos absolutamente nada. Pero acá está lleno de limo y todo lo demás. Así que tenemos suficiente por... para toda la zona. Ok. Ok, ok, ok. Muy bien, gente. Creo que por lo menos para este capítulo llegamos hasta el ciclo 106. Para el capítulo 8 hicimos bastantes cositas. Me estoy trabando un montón. A ver si me destrabo un poco. Pero todavía nos faltan hacer muchas más. Nos tenemos que ir a la parte de arriba, nos tenemos que ir a la parte de abajo. Hay que ver cómo podemos utilizar este geyser de gas natural. Intentar obtener energía de ello. También en unos momentos nos vamos a quedar sin oxígeno. Y eso no va a ser muy lindo que digamos. Apenas está resistiendo esto, me parece. Y acá nuestras máquinas de dióxido de carbono, algunas no están dando muy abasto que digamos, ¿no? Acá falta energía. Aquí también. What the fuck? Y esta parte lo que quiero hacer aquí es construir una zona para... Un momento, esto no lo... Me estoy confundiendo un segundo. Hay que romper esta de aquí. Una zona de agua contaminada limpia. Aunque acá tiene un poquito de gérmenes, pero una zona con agua contaminada limpia vendría a ser lo mejor de todo. Para poder tener los Pacus que están aquí. Los tendría que atrapar de alguna forma y traerlos hasta esta zona. Y bueno, ya tenemos un segundo animalejo... en cautiverio. Ok. Así que nada más. Decoración estamos bastante bien. No le veo mucho problema. Por lo menos nuestros duplicantes, en cuanto a lo que es los puntos de moral y todo lo demás, están bastante bien. Ninguno sobrepasa lo que pide. Por ende, el índice acá de estrés no subió, que es, creo que en los 100 ciclos no subió absolutamente nada. Así que bueno, gente, vamos a hacer acá un atrape. Aquí también lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que para la próxima nos podamos... Esto me sirve un montón. Por lo menos va a hacer que nuestros duplicantes sobrevivan afuera y no se mueran. Creo que con esto puedo llegar tranquilamente hasta arriba, ¿eh? Creo que... Es más, para el próximo capítulo nos vamos hacia arriba. No, me voy a... Vamos a ir directamente hacia arriba sin descanso. Voy a mandar a Tincho para que venga y sube de acá y empiece a cavar y cavar y cavar y cavar y no vuelva más. Ya que tiene el exotraje este, lo va a hacer tranquilamente. Y bueno, obviamente todavía falta terminar el smelting por aquí, hacer una zona de agua, hacer esta zona de agua contaminada. Ahora la acaban de terminar, perfecto. Ahora sí vamos a construir esta pared. Así puedo deconstruir esta parte de aquí. Y en fin, creo que ahí estaríamos. Después, ya más adelante, vamos a irnos hacia abajo en busca de petróleo. Pero por el momento estamos bien con esto. Y en cuanto a las búsquedas de cosas, acá tenemos más para el petróleo y todo lo demás. Podría ser esto, que me servía mucho las mini bombas, de tanto de gas como de líquido. Y por acá, ¿qué más? Tengo una máquina de arcade que tenía aquí, computing. Que también estaría bastante bueno, bastante gracioso para mí. Y si no queremos ir hacia arriba, sí o sí tengo que tener esto investigado, esto también. Y creo que estas partes también, que son vienen a ser ya de la Rocketic Upgrade. Así que nada más, gente, espero que os haya gustado mucho, aunque tengo bastantes cosas, las tengo que ver y para ver cómo funcionan todo lo demás. Nada más, like, favorito, suscríbanse y nos vemos en el próximo capítulo. No se olviden hacer deporte porque nos hace bien a la salud. Y no se olviden dejar un comentario si creen que este próximo duplicante venga con su nombre. Estoy seguro que este va a ser el próximo. Nada más, bye bye.